mantener la sintonía. Uno de los segmentos más esperados es este. Así que si tiene preguntas, inquietudes o interrogantes que preguntarle a un pastor, este es el momento. Puedes escribir en la transmisión del chat o escribirnos al 809-474-4004 para que la gente pueda preguntar. Ya, gracias. Está con nosotros el pastor Harold Peralta. Preguntar al pastor. Bendiciones, pastor. Amarillo. Amarillo, se escucha, Emel. Mira, pastor, ve ahora. Está fallando. Mira, ve ahora. Ok, ahí sí. Pastor. Dios bendiga, Joel, y de que el contento, ¿eh? Me trajeron de fuera ustedes. No. Me pagaron el pasaje. Desde Boston. Desde Boston. Esta gente no son fáciles. Vacaciones pagadas. Pastor, la primera pregunta de esta tarde. Así que estamos, en este segmento, pregúntale al pastor. Titúlame el segmento ahí. Ponme el segmento, el título. Pregúntale al pastor. Pastor, hay un tema muy fuerte en las redes. Y es que un grupo de cristianos, pastores, se metieron en un negocio piramidal. De un señor llamado Jairo García. Uy. De la criptomoneda. Y estos pastores han sido engañados, pastores, adoradores. Mi pregunta ¿es correcto que líderes cristianos se metan en este tipo de negocio así? Incluso negocios que no están regularizados. Tú sabes que estamos en un tiempo donde hay una ambición tan terrible, Joel, en el pueblo del Señor. Donde la gente ha dejado de orar, okay. Donde la gente ha dejado de discernir. He visto bastante en las quejas, en las redes sociales, en el periódico, de cómo se han quejado. Ahora mi pregunta es, ¿usted oró para meterse en ese negocio? ¿Usted discernió para meterse en ese negocio? Y lo terrible es que he investigado bastante del asunto, que este muchacho dice que la prosperidad que él posee fue porque recibió una profecía. ¿Qué cosa más grande? Oye, qué locura. Por esa razón es que está la iglesia cristiana como está, muchas veces desacreditada, y tenemos que pagar justo por pecadores. Uh-huh. Entonces, hay algo que está pasando con la iglesia. Hay un libro que yo voy a recomendar, se llama Intoxicado por la Fe. Intoxicado por la Fe. De Bernardo Estamatea. Tenemos una iglesia intoxicada. Yeah. Una iglesia embriagada en su yoísmo, en un deseo pretencioso de tener, que muchas veces los mismos predicadores que estamos predicando somos los que hemos auspiciado esa plataforma por el hedonismo, porque se vende de que hoy en día el evangelio simplemente lo que hace es prosperarte así externamente. Y no internamente. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? La razón no es que no negociemos, porque dice la palabra que nos vamos a ganar la comida, el pan con el sudor de nuestra frente. Es saber dónde invertimos y hacia dónde nos direccionamos. Amén. Pastor, una pregunta. No, tranquilo, fluye. Pastor, una pregunta. Hay un tema también que se habla mucho en la iglesia. ¿Es verdad que dentro de la iglesia hay un fronteo? Escuchaba a la gente que decía que en la iglesia hay un fronteo, como en el mundo secular. Como echando aguaje. Como echando pulso, echando quién tiene más, quién tiene menos. ¿Eso existe en la iglesia, ese fronteo? Pero que eso es parte de una naturaleza caída. Sí existe. Okay. Sí se ve, lo que pasa es que vemos personas con una apariencia de piedad, pero con sus hechos negan la eficacia de la fe. Se supone que un cristiano, un hijo de Dios, no está para frontear, no está para echar competencia. Se supone que todos vamos bajo una misma dirección, una misma directriz, y Cristo es el que tiene que ser evidenciado en nosotros. Amén. La iglesia cuenta, pastor, con organismo que regula la iglesia aquí en la tierra. Esas asociaciones de pastores, de iglesia, ¿la iglesia cuenta con eso? Ay, Joel. Regularmente no. Lo que hay muchas veces es convenios. Sí, hay convenios, y aún los mismos concilios hay mucho deseo de lucrarse detrás, pero no hay una estructura realmente que regule lo que es la iglesia y cómo la iglesia debe de dirigirse. En el caso nuestro, sea Dios exaltado, estamos trabajando para eso. Okay. Para que cada iglesia que se da luz de casa de Bela Madre, pues sea regularizada. Amén. A través no solamente de mí, sino de un equipo de hombres y mujeres ancianos, hombres maduros en la fe, no neófitos ni niños espiritual, que podamos sobrever cómo la iglesia se está llevando. ¿Le hace falta a la iglesia una ley gubernamental que rija las iglesias, el pastorado, que no cualquiera que se levante con hambre abra una iglesia? 100%. Dios te usó. En Boston hablábamos de eso. Fíjate que estamos en el tiempo acá donde cada quien, cuando quiere ser pastor, monta un ventorrillo a la esquina. Sin embargo, en los Estados Unidos no se hace. Así es. Para una persona tener un nombre, una marca religiosa, pues tiene que cumplir una serie de requisitos y sobre todo ser avalado. Pero esa ley, pastor, no podría ser más mal que bien. Lo digo porque... ¿Y por qué razón? Bueno, lo digo porque fácilmente cae en manos de 4 o 5 burócratas que van a querer
decir quién califica y quién no califica. Ah, eso sí. O sea, bueno, tiene su sí, tiene su sí y tiene su no. O sea que pienso que de una forma u otra también lo que es del Señor, el sistema del mundo no lo puede doblegar. Vemos en los tiempos de Daniel, la ley estaba en contra de Daniel, sin embargo, Dios respaldó a Daniel. Pienso que sí, como acabas de decir, y que no, porque lo de Dios nadie lo puede detener. ¿Sabe, pastor, que la manipulación espiritual es lo que está trayendo que plataformas como esta de la que fracasó, la que está en De Jairo, manipulaba a la gente, incluso a los cristianos y a pastores, porque conocemos personas que fueron manipuladas y que salieron a tiempo y otras que no cayeron, precisamente con el hecho de decir, mira, Dios te mandó esta bendición y tienes que aprovecharla, tomarla por ahí. ¿Cuál debe ser el correcto, la correcta respuesta cuando llegan a nosotros gente que quiere manipularte a través de la fe y de la palabra para que tú entres en cosas ilícitas? Tremenda pregunta. Ah, buena pregunta. Pareceme la pregunta. Oseas lo dice claro, y de que él dice, mi pueblo perece porque le hace falta conocimiento. Lo que pasa es que tenemos una iglesia más emocionada que entendida. Mm. Y los mensajes que se están dando hoy en el púlpito son mensajes diluidos. Cuando tú alimentas bien a tus hijos físicos, naturales, y le enseñas, pues cómo deben de manejarse, no hay nadie que pueda venir a maniotar. Entonces los primeros vagabundos son los pastores de este tiempo. Ay. Y te voy a decir algo mayor, hay que ver quién estaba mentoreando a Jairo, porque hay un apóstol que se tiró foto con él. Correcto, sí. Hay pastores que estaban dentro del asunto que subieron red, ahora han armado un juidero de borrar fotos de aviones, de jet privado, porque es muy buena hora. Yo quisiera que esos apóstoles estuvieran ahora ayudándolo a él espiritual. Vamos a ver cuáles lo van a visitar a la cárcel. Ya lo sé. Ahora, porque lo que pasa es eso, esa es la vagabundería que está pasando con la iglesia, que con tal de enriquecernos y de que se nos sustente los bolsillos, le estamos dando mentoría a cualquier persona sin saber cuál es el fin de dónde viene ese dinero. Cuando la iglesia perdió hacer las cosas para dejar de agradar a Dios y comenzar a hacer cosas para agradar al mundo. Porque vemos una iglesia que predica un mensaje, como decía el invitado, motivacional, que de mucho like. Porque los mensajes cristocéntricos no dan like. La gente no sigue eso. La gente le gusta que le hagan falsas promesas. ¿Cuándo la iglesia perdió ese norte? Mira, la iglesia siempre ha tenido contraataque, grupos, podemos decir grupos, que muchas veces se han vendido como iglesia de Cristo, pero el mismo... No me tire el video, que el cantante va a cantar un tema. Deja de estar despidiendo a mí, creo que me está despidiendo, Eimer. Pero el mismo Jesús dice en su palabra, por sus frutos los conoceréis. Pastor, antes de que pasemos con Framol, que vamos a hablar con el cantante, ven para este lado. Pastor, ¿podría pensar la gente del mundo, al escuchar tanto ruido de la iglesia, que el evangelio ha fracasado en este tiempo? ¿Fracasó el evangelio? Es que el evangelio no es un ente de la tierra. El evangelio es Cristo en medio de nosotros, es su reino. Amén, amén. Por lo tanto, el día que nosotros podamos pensar que el evangelio ha caducado, pues no tenemos una revelación de lo que es el evangelio, que es Cristo. Dice Miguel el plomero, dice Miguel, que si es verdad que para ser cristiano hay que buscar una carta de buena conducta. Pero por Dios, Miguel. Eso que usted lo dijo aquí, no fui yo. Dice la Biblia que Dios vino a buscar a lo perdido. Aquello desechado, amén. Para hacer lo que no es, lo que es. Amén. Deme, pastor, redes sociales, contactos, donde la gente puede conseguirlo. Casa de Verdad, Instagram, Apóstol Harold Peralta, Instagram, igualmente en Facebook, de la misma manera. El lunes nos vemos aquí. Esta gente me compromete. Si lunes comenzamos. Pero yo como los amo, lo digo públicamente. Lunes vamos a hablar el tema. Aunque le duele al mundo. Vamos a hablar el lunes la naturaleza del amor. Tremendo mensaje. No ese amor sentimental que te da. No. El amor real. Un amor que no se sostiene en el alma, sino que nace del espíritu. Wow. Pastor, bendiciones. ¿Y de qué? ¿Más foto aquí? Venga, déme la mano. Como que lo estoy... Mire, ¿de qué le pide con Framor? Claro que sí. Palabra de vida en la voz.